Un grupo pequeño de personas que se reúne semana con semana para recibir un estudio bíblico. ¿Por cuánto tiempo? Una hora. No mucho, una hora. Entonces, yo le invito para que usted pueda prepararse para participar en la visión. Todos los que no están en la visión, involúcrese en la visión. Hay tres formas de involucrarse. Número uno, siendo un anfitrión. ¿Qué es un anfitrión? Un anfitrión es la persona que abre su casa para que en ese lugar se pueda realizar la célula, la reunión. Número dos, la segunda persona es el líder hombre o mujer que va a esa casa para compartir ese estudio bíblico. El líder tiene un ayudante que se le llama asistente o Timoteo. Sí, es lo mismo. Cuando digan, ¿quién es el Timoteo? Ah, es el que ayuda. O es el asistente, el que ayuda al líder, el que ayuda en la exposición de la enseñanza y de todo el trabajo que se realiza. Y número tres, son los congregantes. Todos los que asisten a esa célula. Si usted no está involucrado en ninguna célula, pregunte. ¿Qué tiene que hacer? Preguntar, ¿qué célula me queda cerca de mi casa para poder asistir? Involúcrese. Si usted no quiere ser anfitrión, bueno, participe asistiendo a una célula. Vaya a una célula. Lleve a la familia. ¿Qué hacen los asistentes al ir a trabajar? ¿Cómo? Llevando a su familia, a sus amigos, a las personas que usted tiene para poder, para que ellos escuchen una enseñanza bíblica en una casa. Entonces, todos los asistentes podemos comenzar a trabajar invitando personas para que vayan a esa casa. Y de esa manera ellos se conviertan. Porque uno de los propósitos que tenemos en la iglesia es que este año alcancemos a nuestra familia. Que toda la familia, imagínense, qué importante es que las familias vengan a la iglesia y no venga uno solo, sino venga el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, el yerno, la nuera. Todos vengan a la iglesia, toda la familia venga a la iglesia y usted podrá darle gracias a Dios al final y decirle, Señor, desde enero estuve diciendo, bendíceme, Señor, bendíceme, y tú me has bendecido con una conversión de toda mi familia, gané a toda mi familia y los demás ganarán a su familia y todos seremos familias completas asistiendo a la congregación. ¿Te imaginas qué bendición de Dios ganar a toda la familia? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Sí? Entrando aquí a la iglesia y trayendo a toda la familia. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor y le decimos gracias, gracias, gracias por lo que tú vas a hacer en mi familia?